Y ¿cómo están, parcerísimos? Les habla Snake Plissken. Vamos a continuar aquí en el deporte de las bofetadas. Aquí en Street Fighter me acabo de salir una vaina de un torneo. Voy a ver si me apunto al torneito. Aunque sea para que me vean ahí. Internet de Estados Unidos, pero igual creo que es vía online, entonces no hay problema. Hola, Yolo, ¿cómo vamos? ¿Se me cuentas, men? Vamos a cuadrar esto. Hola, Yolo, ¿cómo estás? Entrenamiento mientras ando a calentar los dedos. Los tengo todos fríos. Esto por aquí va a ser tele. Random. ¿Contra quién? Vale, contra Vega, a ver. Ay, vamos a ver cómo me va hoy. Ayer me fue bien, relativamente bien. Vamos a ver ahorita cómo me va. Está bien, John, que estén haciendo ejercicio. ¿Están los dos haciendo ejercicio? Sí, sí, que se colgó. Shoryuken. Ah, carajo. Salga de ahí. Miércoles. Venga, salgo acá un momentico. Bueno, menú principal, vamos a jugar más bien versus mientras me busca partida. Estoy frío, tengo las manos heladas, viendo los dedos engarrotados. Jugador versus computadora. Configuración de control, número de tal. Dificultad 4, proceder al combate. No te entendí, Yolo. ¿Qué tal? Si Vega malo ataca a distancia. ¿Por qué ataca? Que Vega. Que Vega ataca a distancia. Lo que pasa es que Vega por lo que tiene, por estatura y por el que tiene los ganchos, ataca a distancia. Y tiene mucha acrobacia. Round 1. Fight. Pues yo lo escribí bien y verás que te entiendo, porque es que si me escribes a media lengua, como se dice, no te entiendo. Que knockout. Cuando me cuentan un chiste, a ver si no lo entiendo. Sí, yo.
pero no me pone a buscar jugadores. Cuando estoy jugando en este, no sé si te... perfecto, eso volverá a práctica. Calentar un poco las manos. Uy. Bueno, no me busque aquí competidor, me tocó volver entonces a la práctica. No, que busque competidor porque no busca. Esa victoria. Jugar de nuevo, volver a selección de personaje, volver a ajustes de combate, volver al menú principal, sí, porque necesito que me busque contrincante. Y no se nos sale de combate que hay. Porque una sala, a ver. Rondas todos, tiempo todos, victorias, seleccionar personajes, interferencia. Buscar. Está malo internet, está malo. Partidas con personaje aleatorio. Busca jugadores entre Rocky y Rocky. Hola, Josecillo. Hola, José, ¿cómo vamos? ¿Anime? ¿Dónde lo encontraste? ¿Hay una de esta anime ahí? En la aplicación. Entraba y se fue, pucha. The Grit. Dios, ¿qué es con... ¿cómo es de Rocky? Va, espérenme, ¿qué es qué? Commander Rocky, no sé qué es. Empezando y ya sé que sí, está bien escrito o no. Dice José, saludos en el Zay, o sea, el manco de Street Fighter, no, broma. Abusivo. Y obviamente no puede nacionalizar Andy a la receta. No puede faltar. ¿Qué más, Josecito? ¿Cómo te acaba de ir hoy? Miércoles. No saca el cuerno, todavía no tengo para cargar. Bien, bueno, se paró. Counter. Ah, me encontró por fin un adversario. Ah, para ranqueo, pucha. Y tengo las manos re frías. Porque en un casual match me van a coger, me van a ensartar aquí. El 25, el lunes ahí. Hay mantenimiento de esta vaina. Horas de la tarde. Nivel 232. Dark Amber debe ser vieja. Round 1. Fight. Yeah.
Miércoles. Bien, bien, gracias a Dios, señorita. Un poco cansado y enamorado. Y estar muy contenta con mi novio. Con mi novia. Porque ya llevamos 5 meses de novios y se siente. Y me siento feliz. Uy, ya llevan, uy, cómo se pasó el tiempo, ¿no? Carajo. Ah, bueno, eso está bien, José. Ah, me quebró. Pero no se la dejé fácil. Puta, es que sé desde donde me coge. Ah, puta. Ah, puta, me hizo la especial. Pero tampoco se la dejé fácil. A los de ranqueo no les pido revancha, porque me quitan los poquitos puntos que tengo. Tengo 65, me quitan 25. Ya no me extrañarán más. Estos son puntos de liga. Y puntos de liga, si no quiero entregar tan fácil. Ah, de arranqueo otra vez. Hoy me van a coger todos los de arranqueo. A los de arranqueo no les pido revancha ni les voy a dar revancha porque me quitan los puntos. PlayStation también. En la base de la Fuerza Aérea. Listo, José. No problem, man. Listo, Josecito. Round 1. Fight. Puta, no me deja hacer nada. Puto, es hacia atrás. Bien. Pucho, es que me quedo descubierto cuando voy. Ahora el shuriken. Fire!
Puta, me encerró ya. Ah, la vieja marica me encerró. Carajo. Ah. Yo no sé sacar las berracas especiales. Perra. Bien, la cogí en el aire, menos mal. Y sin especial. No le doy revancha, porque te arranqué, olvídese. A los de arranque no les doy revancha ni por el carajo. O sea, los otros, los de casual, sí. Los de casual sí les doy revancha. Ah, tú estás escuchando por aquí, por acá, ¿cierto? Aquí en el computador, ¿no? Ah, listo. Voy a mirar cómo hago para no quedar con la guardia baja cuando hago esto. Hay unos que se cubren nomás de bacano cuando caen. Si les derran, porque esto no tiene nada, que no me quitan puntos de ranqueo ni nada. Ahí están como muy apagados en el chat, ¿no, muchachos? Hay que es, hoy es jueves. Se agarra que ahorita porque no ha podido entrar, quién sabe cómo siguió la niña. No sé. Yo le iba a llamar, eso me le iba a escribir. Fight. Ah, yo que 129 me tocó ayer. Ese me ganó ayer. Con el, me tocó ayer con el mismo tipo. Ayer yo llevo los tres jugando con el mismo. Y está jugando bien. Bailas. Déjese coger, pendejo. ¿Qué dijo? Que con ese me va a quebrar. Ah, ah, nana y cucas, mi hijo. Ahí la se lo detuve. Yeah.
Cómasela. Upa, me la comí yo. Nada, me encerró ya. Ahí las me encerró. Caí en la trampita. Me faltaba un toque para quebrarlo. Y me encerró. Nos estamos dando parejo, nos estamos dando parejo. Pero este man siempre ha tenido buenas partidas. Vale, te la comí. ¡Ah! Me la comí completa. Dice yo, lo tío, por un golpe. Sí. Ahora, este me gusta jugar por eso, porque tengo buenas partidas con el hombre. Úpale. Me recuerda muy bien esta vaina. Ah, me mató feo. Nos damos unos trancazos. Ya en 3 días y nos damos trancazos él y yo. Dale, compadre, hágale. Ah, se arrugó. Se le arrugó al man. Bueno. Que vio que estuve a punto de pelármelo. La computadora es bien algo de madre. Cuando le ganan a uno se pone bien agresiva. Cuando va en entrenamiento. Sube la intensidad. Eso. No voy a dejar ni media la computadora. Cada vez que me gana me la pone así. Es que, ¿cómo hago al caer no quedar descubierto? Una puta patada. Tengo el Shoryuken. Creo que estoy jugando con el Shoryuken, Super Shoryuken. No sé qué quita más. Pues es que me deja más desprovisto, madre. Carajo. No me cubro de esa patada. Si ustedes han visto la serie de María, de todos los ángeles. Sí, está chistosa. Sale mucho a mi hermana. Ranqueo. Pero a mí no me gusta. Sale de mi hermana. Eso está bacana, está buena, está chistosa. La verdad es que uno ya ha visto todos los capítulos y ya, como que. Ya mamé a verla, pero es buena. A mi hija le gusta. No es. No es que me mate esa película, esa serie. This battle could create a new win streak record in a ranked match. De Canadá. A los canadienses. Hasta el momento los que me toca jugar canadienses juegan en la mitad de la pantalla. Había uno de los que he jugado, uno sí me arrancó, no feo. Round 1. Fight. Hadouken. 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 Así, papá. Hadouken. Hadouken. Tío, ¿ya vieron la serie Grimm? Sí, eso sí me gusta. No me gusta arrinconar, salga de allá. La de Green, sí, esa es buena.
Pero por qué. Me he perdido mucho, pero sí me gusta. Hermano, no juegue hacia atrás. Green es de Netflix. Green es de Universal. Universal. Porque para la pasan en Netflix, pero eso es de Universal. Mi mamá y yo la vimos como dos veces con los capítulos. Sí, es buena. Dani dice, señorita Laura, vine a ver el directo. Hola, Dani. Hola, Dani, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? Ay, tío, los que me gustan y ustedes no les gustan. ¿Qué es eso? Sí, te dijimos que Grimm nos gusta. Vine, no. Vi. Viene. No, viene, no. Vine. ¡Carajo! Deje cubrirse tanto, hermano. Ah, me quebró acá. Y solo defendiendo ese perro. No juega muy bien que digamos, solo se defiende. Pero así es una buena táctica para ganar. Ah, eso está bien. Hola, Alejita. Es que me dijo, ¿cómo vas? Voy en dos pies. Y cuando le explicas, ya no tiene gracia. Sí. No me tiras, ¿sabes? Está bien. Vale, me dio. Está bien. Buena táctica, hermano. Buena táctica. Ya me encontró mi punto. Ya, paila, ya me dio. Me dejé ganar feo. Me encontró el lado de mi madre, la primera le hice la paliza y en la segunda ya me encontró. ¿Es de ranqueo? No me acuerdo si es de ranqueo. No me acuerdo. No, ah, sí, de ranqueo no, de ranqueo no. De ranqueo no le va a eso porque de ranqueo me quitan los puntos. Y estaba fácil para ganarle al perro, sino que me dejé. Mi hijo Daniel, esta está enojada. No sé. Selección de. Sigue brava contigo. Revisa la cuenta. Y reinicia la batalla. Selección de personaje y escenario. ¿Quién está enojada? Aleja. Ah. Con Dani. A ver este, ¿cómo va con este? ¿Cuál es la especial de este? Con el otro, creo que es el de la patada giratoria. Creo que es con esta el poder. Ah, todavía sigo teniendo este. Ah, bueno. Voy a probar con el otro, con él, es que no me dejó probar con este. A ver qué poder me sale con el otro. Creo que es el del. El. No, bueno, no sé cómo se llama el poder, pero que es el de la patada, de la patada giratoria. Que tiene un nombre todo raro. El Totsumaku. No sé qué cosa. Este Katu Fotsu. A ver, vamos a ver con este. Katu Fotsu Maku de Jin Renki.
Vale, y no he bajado de ahí, hombre, no puedo creerlo. Ay, no pillé esto, ¿era ranqueo o no? No, 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 era, no me acuerdo si era ranqueo, era normal. ¿Y cómo se hace este ranqueo? Cuando sale rojo. Yo siempre lo Hice hago igual. ranqueo, no hice ranqueo. Cuando sale esa vagación la otra semana. No, hasta la otra semana sale novato. Carajo. Es que mi hermana no ha ido a la escuela y no sé cuándo sale. Ahí, Dani. ¿Y eso? No iba a la escuela. ¿Está enfermita? Pues debes ir a la escuela, no a mirar qué. Yolo, me haces un favor. Me haces un favor, respeto. No, yo veré, yo lo. Upale, buena. Tiene anginas, mira. Ah, está enfermita. Ay, ah, qué vaina. Carajo, me va a salir quebrando. Haces. Se encerró allá el huevón con la patada homosexual. Es de los que se encierran en el rincón con la patada gay. Qué maricada. ¿Dónde irán de vacaciones? Mi hija está donde los abuelos. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Donde los abuelos. Yo al sofá, dice José, ya estoy de vuelta, familia, tenía un percance inesperado, ay, sorry. No te preocupes, Josécito. Espero que se haya solucionado lo que se te había presentado. Por perro, mijo. Forma tan asquerosa de jugar este man. No te doy revancha por jugar tan asquerosamente horrible. Percance, no sé, compra un pañal. Ok, no. Se dan. I love you tomorrow. Mira, se pone casual, es azul. Se pone casual. Míralo acá porque ahorita. Busca una partida casual, se pone azul cuando pone una partida de ranqueo y se abajo ranqueo. Ahí dice casual. Y cuando se pone ranqueo, dice sale rojo y sale ranqueo. Casual es como un entrenamiento con otra persona y ranqueo, así es que le quitan unos puntos. Pues ranqueo es tenaz porque para llegar son puntos de nivel. Fight.
Ataca mucho. ¡Sia! High Arrow. ¿Qué pasó, me? No me encierre. No, pero me encierra no, eso no es triunfo mismo. Una rosa. No, pero esta vez así que se le pegó una llave, pero de percas. Por perro que me encerró al principio, man. Si me gana, pues al menos le gané un round. Juega mucho abajo. Segundo ataque. Un escudo. No. No. No lo puedes cuidar. Bien. Pequeño escudo y sale. Y la señorita Angie se lo imaginó, ¿no? Ah, es toda una golosa. Yo qué dije, no. Tío, hágale la llave. Depende yo. Si te quiere encajar un cuchillo, el pétalo de la rosa, no. Pero igual un almohadazo. Pues sí, la señorita Angie se lo imaginó, ¿no? Una golosa. Ya ve. Luego ya te dejas acelerar. Sí, es cierto lo que es. Muchachito, Solaush. Yo estoy sana, yo estoy calladita. Ah, ranqueo. Ah, es que parece ranqueo, ¿eh? Ah. Ranking match. Y otro dice casual match. Oh, y sale en azul. Los de casual. Ah. Pues sí, no me gusta perder. Pero los de ranqueo sí, mucho menos, por lo que eso quitan puntos. Ah, no, era fuerte. Bueno, con Chun-Li, no, con. A mí con. O sea, tengo más chance de pelear cuando son hombres. Porque sí tiene agilidad, pero no mucho. Pero cuando son personajes femeninos, me dan unas zurras. Más que todo Chun-Li. Chun-Li en todo el Street Fighter. En todo. Es que no he podido con ella. Me cuesta mucho trabajo vencerla. Por un tiempo limitado, señor Kanji, o sea, que no se quede ese por lo que más quiera, por favor. Ay, ¿quién habla? Hijo de madre, que lo deja uno hablando solo.
Ay, con esa pata, solo sabe con esa. O sea, solo se sabe con esa. Es que el que juega con Chun-Li, si le sabe jugar con todos los movimientos, es un teso. Pero el que juega solo con esa patada es un puto. Así de sencillo. Este tío y su rival, la Chun-Li, yo le hice, oye, el avión de atrás se parece al avión de Halo. Ah, calmado, perra. Vaya perra. Solos con esa puta. Que solos con esa maldita patada. Percanta. Lo multaron a México. Sí, ¿con qué lo multaron? Y que es que los mexicanos también estaban quemando una... quemaron una bandera de Alemania, ¿no? Por eso es que también los multaron. Ah, ya se fue, puta. Ah, maldita perra. Puedo saber si multaron al final a los colombianos que estuvieron jodiendo y... Sí, ellas multaron a los desgraciados esos. No solamente multarlos, sino ponerlos a trabajar allá. O meterlos por 15 días en la cárcel por groseros. $10,000 a la verga. Uf, fue pucha. Bah, pues eso no es, no es nada. Se... Vale, mejor me callo, ya iba a empezar a decir la tontería. A la otra expulsan, a la otra los expulsan del mundial. Casual. Por muchos malos jugadores que uno deja sus juegos, la madre. Si yo me puedo escoger también a Chun-Li y si los... Y simplemente mejor que se me vengan, les doy con esa patada, y ya. Por eso 10,000. Pero igual, yo los hubiera multado y los hubiera castigado. No, yo les quito la... Los sanciono por una copa, que no puedan volverse a... presentar una copa mundo. Y listo. Así de sencillo. Yo los multaría con eso. Ah, $10,000 no. Por favor, una Copa Mundo no pueden presentarse. Y listo. Y quedan mamando. Round one. Fight. Es la única forma que la gente aprende. Estoy en esa punta de combo, tío. Bueno, pelea bien al menos. No me deja ver ni media. Está bien. Al menos no es puto con un solo movimiento. Pero pinche gente, solo fueron a hacer el ridículo. Como los de Argentina. Qué puta, qué goliza las que le metieron hoy. Y todo el mundo le echa piedra a Messi. Pues qué caso, que Messi hizo Argentina, o sea, estaba jugando solo contra Messi, no, entonces los otros 10 pendejos, ¿qué? Esa es una Duken.
dice José, por uno se pelucaron fuera que está. Bueno, eso me enteré hace un rato. Y sí. a mí me dio pesar sí. que saliera Perú. Sí, porque Perú para que jugó muy bien. O sea, en el primer partido se paró muy bien. La verdad es que no tuve suerte, que es diferente. Igual que igual con Colombia se encuentran el domingo. Ya dice, para empezar, anda un pinche bobazo, hijo de expresidente, fue agredir gente. O porque se cree los más. Sí, los más salsitas y no. Dice, ¿cómo va el mundial? No he visto nada, dice Dani. Por ejemplo, a ti ni Dani, dice José. Jugaré solo de un combate nomás. Me mama abrir, jugaré los tres combates. Sí, entonces. Sí, se debería, no sé. Ay, por ejemplo, me dio pena ajena lo que hizo ese pendejo que se hace. Lastimosamente es de aquí en mi país. Por culpa de esa gentuza así, es que nos detestan en todos los países. Si no es sea, esa gente así deberían de una vez negarle la visa y colocarlos como gente no grata. Deberíamos aprenderle la educación que tienen los japoneses definitivamente. Y ojalá se saquen a Colombia en del mundial. ¿Qué hizo ese? ¿Quién, Dani? ¿No han visto el video, muchachos? Un pendejo que se puso a decirle a los japoneses, a los japoneses, que repitieran unas palabras en español. Y eran groserías autoagrediendo a las japonesas. O sea, le decían a la japonesa, le decían... Búsquenlo en YouTube. Sí, busquen el video en YouTube, sí, porque aquí ya... No. Entonces, gente así no... Hace quedar bien mal a los colombianos. Muy de malas, es que... Qué culpa que el equipo en otro sea tan malo que perdió. Eso no es culpa de ellos. Una falta, dice Dani, aquí tenemos un pendejo youtuber que se fornicó a la bandera alemana. Ah, por eso. Supiera que cuál fue es un delito federal. Un delito. Pues en Estados Unidos es un delito federal. Parte, y cualquier parte del mundo. Eso es una falta de respeto. Y eso es una ley internacional. Sí. Miren, por una falta de esas, un país puede pedir en extradición a una persona, simplemente para un canazo. Porque eso, como dice Angie, eso es un símbolo nacional, eso es lo que es el himno y la bandera y el escudo de cada país se respeta. Entonces, yo no sé, o sea, qué pena si uno pierde, qué pena si uno gana, o sea... A mí me han dado madres aquí en este juego y... Y ya. Y simplemente hacen eso como por llamar la atención. Eso me parece lo más ridículo de este mundo. Ya me han quitado, tenía ciento y punta de PL, ya me han quitado el resto. 85 nomás. No me puse cuidado si estoy de ranking o casual. Ah, está la de las... La de las berracas. Vuelticas, sí. Ah, ya máteme porque qué. Dice,
Máteme. Hágale, papá. No me va a mover. Dice Dani también un montón de babosos que se grabaron meando en la plaza roja. Sigue escupiendo, escupiéndole a un monumento, los que yo te dije, los de Uruguay. Hola Drox, ¿cómo estás? Hola Drox, ¿cómo vamos? Sí, ya llegaste. Que falta de respeto y que falta de cultura, hola. Y como ya no les enseño cultura a la gente. Sí. Que vergüenza. Uy, no. Upale, maldito sabe jugar con esta vieja. Estoy bien ejecutado y bañadito. Está bien, Drops. Está muy bien. Pero ¿cuál es el Tiger de este berraco? ¿Es ese? Pero no sé cuál es el Tiger de este. El Tiger del 2, ni idea. Yo creo que era casual, ¿no? Ay, todo lo que me falta para el nivel 12. 500 FM y 500... Bueno. Este bañadito. Dan muy pocos puntos de los las monedas del juego, dan muy poquitos. Ah, de ranqueo. Desaparezco. Ok, no. Has normal, drugs. Normal por misión. Come bien y hace ejercicio y todo, pero come bien, siempre bien balanceado. Hay una batalla adicional nueva. Dani dice, es verdad. También un coche atropelló a un montón de mexicanos y al día siguiente se perdió uno y no lo encuentra. Hijo de pucha. O sea que este mundial fue un desmadre completo, ¿no? Hijo de mamá. La venganza por todo lo que hicieron los mexicanos en Rusia. Sí, yo sí creo. Ah, pues que eso. Es lo que yo digo, muchachos. Yo me voy, adiós. Chao, Alejito. Chao, Alejito. Fíjate, lo que yo digo. Nosotros los latinos nos crecemos cuando le ganamos un equipo grande. Y no es así. Ya llegué al punto de que ya me duelen los dedos. No respondo nada. Ya, me están dando pero sopa y seco. Vale, gracias por pasar. Ah, ya bailas. Esta noche, entonces resulta ya encontramos al coche. Uy, pero eso sí me parece terrible. Sí, no, tenaz. No, esta vez, qué pena con los europeos. Hicimos nosotros latinos un desmadre ya. Qué porquería, en serio. Buena, chino. Imagínate si hubiera sido en Asia. Sí, valemos.
Deja al diablo a Pau Patrol para que venga por José. Dice, yo solo espero la siguiente noticia pendeja, aunque queda tiempo para muchas pendejadas lamentablemente. Hasta que no pongan un castigo realmente, es decir, fuerte, no solamente para las... ¿Para los qué? Para los equipos, sino también para la gente, no van a estar contentos. Sí. Ejemplar. Un castigo bien ejemplar. Y después van a estar chillando. Somos una mierda de latinos cuando fuimos a Europa, señor Snake. Disculpe la palabra. No, pues la verdad. Es la verdad, José. Drog dice, güey. Ojalá saquen a todos los equipos latinoamericanos del mundial. Ni a semifinales, sí. Ojalá saquen a todos los equipos latinoamericanos del mundial. A toditos. Y que se lo gane un europeo. Esa copa se la gane. Ojalá se la ganara Rusia. Que Rusia su artiga está volando. Además que se fue a ir a respetar a Rusia. Entonces más bien que lo gane los rusos. Así de sencillo. Y se mantiene un nivel de 1054. Y hay que no me dejo ver ni media ahorita. Y como me duelen los dedos. No, necesito un arca y ya está ahí urgente. Y yo dejé ir dos Arcade Stick hace unos años. Qué menso. Estuvo bueno ese momento. Parece que los latinos nos salen a pasar. Parece que no. Nos sacan y se descontrolan. Sí, la madre tiene bueno. No me quitaron el celular. No, yo quiero que gane Rusia o Alemania, una de las dos. O Alemania. Sí. Y me disculpo con ustedes, muchachos, pero ojalá saquen a México. No aguanta por lo que se hizo allá. Sí, por grosero. Sí. No tanto por el equipo. Sí. Porque el equipo está bien. Pero sí para que el resto de los mexicanos que están allá, que están dando un mal ejemplo o están poniendo a México mal, se tenga que devolver. Y ojalá les ganen por goleada. Es como a mi equipo, a Colombia. Ojalá nos ganaran por goleada el domingo. Igual Polonia vas a matar. Este garraco Nash es bueno. No, es, me ha tocado enfrentarme hoy con unos, pero que es cosa impresionante para jugar. ¡Upa! Pero al menos no los dejo invictos. Es la que se salvó. ¿Cómo estás? Pues sí, señores. No, hoy no le daba ni media, hermano. Hoy me ha tocado unos muy ásperos para jugar. Hoy sí me ha tocado unos hijos de mamas para jugar. Solo derrota tras derrota tras derrota. Los otakas a controlarlos con Tau, Yori, Yuri. Yo lo oís. Leovin dice, no me llegó la notificación del directo. Ve tan raro. Y eso que me toca mandarlas manual. Porque ya PlayStation sacó una mano de aplicaciones de la network. Entre esas sacó las notificaciones a Twitter. Y sacó de Dailymotion, que es la otra plataforma para hacer los directos. La sacó. Ah,
Entonces, no sé. Mi cabeza. No, sí, muchacho, qué pena con la gente allá. Ah, tía, ojalá no sepa lo que dijo. La ONU ya no está en eso. Nos salvamos. Pues más o menos. Lo único que hago es ignorar. Dani dice, este Alex dijo que mira porno y dibujitos chinos en resumen. Ya sé que son Japón. ¿Qué? Yo no. No, pero pues... Esos días le he pasado viendo torneos así viejos de Street Fighter. Estoy engomado con el juego. Y me vi uno, qué respeto del contrincante tan berraco, o sea, en serio, me quito el sombrero ante ese muchacho. Se estaba enfrentando contra el japonés que ha hecho la, el chino japonés, contra el japonés que hizo la proeza de los counters, de atajar todos los golpes, y o sea, que nadie ha podido hacer eso. Y el man, antes del evento, o sea, el contrincante del japonés, le hacía la reverencia y todo, o sea, cuando ganó, porque ganó fue el contrincante, no ganó el japonés, también le agradeció, le regaló una chaqueta, o sea, qué cultura la de ese man. En cambio me vi otra. El tipo todo creyó, todo lucidito. Y le ganó al otro y... ¡Ay no! ¡Qué asco de personaje! O sea... Entonces se ve gente y gentuza en todos los deportes, ¿no? Hasta en deportes virtuales. Ah, contra Kami. Bueno, Kami... El personaje pelea mucho abajo. 57 de PL. No, no voy a poder bajar de ahí. Ese ranqueo contra un mexicano. A ver, me tocó contra un mexicano. A ver qué tal juega. Si juega en la mitad de la pantalla, chévere. Si juega a rinconar, es puto. Round 1. Fight. El tío quiso decir hentai. Puto. Bueno, juega en la mitad del este, bien. No me está dejando ver medias, es diferente. Ahora sí, sí es problema mío, ya es error mío, no me está dejando ver medias. Dice José Drop, pero sabes que me vale. No le gusta pegar esa abajo. Como lo digas. Eso es pelear esa abajo. Dani dice, tío, que lo va a multar la FIFA. Que me multe a esos hijos de su riata. Dice, no. Así que no te vale. Le llamo a Cristiano Ronaldo para que pague la multa ya. No sé cómo sacan los poderes, digo, madre, y a mí si no me salen. El tío le paga a la chica en los juegos. Ah, carajo. Cedro, sí, qué cosa. ¡Muchachos! Ah, le pagan, no, perdón, le pegan. Ay, que Kame está más buena. Kame es de las personas que me fascina de los de Street Fighter.
Ah. Yo no sé cómo es que sacan los poderes, yo no puedo sacar los berracos poderes. I don't fight. Lo más es que caigo. Chao, mijo. No pelee tan en el... Un consejo, si me está escuchando, no pelee tan en el piso. Sea más aéreo. El señor de atrás disparando al cielo y todos murieron cuando las balas caen. Le bajó tres pelícanos. Hasta el personaje del tío que no me acuerde de su nombre. A hogar de una sola pelea, no les va a revancha porque me quitan los puntos que gano. Tun, 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 tun. Casual Mash. Bueno, vamos a hacer las últimas dos peleas, muchachos, y me voy. Y ya me duelen las manos. Ya llegué a la altura que el artritis ya me empezó a molestar. Entra Bison. Yo sí que me escogía a Bison, pero antes de ponerme a escoger a Ryu. Cuando estaba en las maquinitas me escogía mucho a Bison. Pero mis amigos y mis primos me vetaron al jugador. Entonces me tocó aprender a jugar con Ryu. Y eso que yo no los arrinconé. A mí nunca me ha gustado arrinconar a los contrincantes. Round 1. Escucha que laga eso. Y está el laga al favor del man. No, mano, con ese internet tan podrido que usted tiene, hermano, si está como fregado. Así le gana a cualquiera, hermano. Y no puedo salirme de acá, ¿no? Psycho. ¿Qué pasó? Ah, pero ya me cogió con eso. No, nunca fallo. Hay un hacha. Final round. Vaya perro. Yo digo le pero chapa. Chao, mijo. Por perro. No le paso. No te enfrentes conmigo cuando no sepas jugar. ¿Le ganó? No, le gané él. Cuando jueguen a Rona, me sacan mi instinto animal. Sacan el río que hay en mí. Debe estar dormido.
No, última pelea, muchachos. Y me voy a dormir. Y me voy a descansar. Luego se fue a ver Shintai, que diga, ya voy. No, 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 Yuri es mejor para él. Pero como sabes, Drogs. Y Dani ni se diga. Casual Mash. Eso sonaba cuando uno me metía la ficha en el Street Fighter 2. Mi sueño es ese, tener una maquinita. Y algún día, si logro vender la camioneta que estoy vendiendo, me compro una máquina arcade. De las viejitas, ¿no? Que por ahí vi, averigué una que estaba con 400 mil pesos. No estaba cara. Pero que tenga Street Fighter. Nivel 2, no me confío. Con 0 PL, no me confío. Para que acabo de comprar el juego, pero sea una riata jugando el man. Uno no sabe, ¿no? La Face te enseña todo. Dice Dani, el Alex se sabe todas las... Todas. Denominaciones y todo esto, y lo tiene ordenado y lo sabe. Drops dice, de hecho mi prima me dijo de qué trata cada cosa. Bueno, yo gracias a Dios que tengo una hija sana, porque salen con unas pendejas. Sí. Como digamos nosotros los occidentales podemos entender eso de una forma, para los orientales es otra. Fight. Cochina, ya tú sabes, los japoneses aprendimos poner bien de anime. Ah, pero qué, dejé de brincar con una. Vale, ganando a solo golpecito así. Chao, mijo. Es normal la wea. Quien los viera tan tranquilitos. Drog dice, aunque Hentai no solo es por no por. Yo tengo un concepto de eso, pero lo que pasa es que la gente, dependiendo cómo lo traduzcan, dependiendo cómo la gente lo vea, dependiendo de muchas cosas. Bueno, voy a jugar un rato con la máquina, contra la máquina nomás. Voy a quitar aquí lo de online. Bueno, para que sigan hablando. Configuración sentido de partida online. Quitemos esto, quitemos esto. Listo. Que sea interesante para jugar la última media hora. Voy a jugar contra la máquina, modo arcade. Dice Drops, tiene otros significados como amor o otra cosa que nada que ver con no por. Sí. ¿Dónde es este? Ya ni sé de qué hablamos. No, Dani, no. Street Fighter 2. A mucha arejos. No se jingue mucho por moda ni por vainas. Contra el cine. India. India.
Me gustan más los clasiquitos. Tuviéramos la cámara, nos verían aquí jugar con Angie, porque ya he encontrado la forma de jugar esto con otro, con el control de Play 3 también. Dice Dani, según en Japón se vende como si fueran novelas. El Danonino, cámbiale la receta, ya no sabe igual. Carajo. Con su puto Yuran Flame. Yuran Fire. ¡Ah! Pues una mamera del cine es un fastidio. Ufa. Dios. Dios, sí. Este Dani ya investigó todo. No, Ah, gracias, pero tío. cae No guay. queremos ver sus cocinas. Ah, queremos estar en la cama. ¿Quién dijo que íbamos a hacer cocinada Flame. sola? Ustedes sí. Ah, Íbamos a Duque. jugar Street Fighter. No a hacer cocinada. No, eso no son cachinos más rico. Al decir que uno hace cochinadas, ustedes nos están tratando mal, porque el resultado de las cochinadas somos nosotros. ¿Sí o no? Después, ¿quién? Entonces, No dejan de hacer. Jesús, eres una cochinada. Porque van a hacer cochinadas, el resultado es una. Ay, muchachos. El tío se va a Brazers. Yo tengo mi membresía ya. 17.000 o 14.000, Yo no 17.000. dije nada, fue el otro. Ese Dani. Hay que saber un poco de todo, excepto preguntar cosas personales a Raquel. Sí, el otro día los dejó ahí quietos. No sé cómo se escribe. Japan. Japan. Ryu, ah, en Sasuke, en Susaku Castle. Ah, ese escenario es una berraquera. Hay que aprender a cogerlos. Es más complicado el arcade del 4 que este. Fight. Chino, Drog se ríe, Dani se deje solo. ¿Vale? Qué muchachitos a la Ah, le puedo hacer el counter. ¿Cómo le va a hacer para cogerlo? ¿Para qué? Bueno, vas al río, pero no hay agua. Dani. Dani dice, ¿cómo le va a hacer para cogerlos? ¿Qué Si son personajes femeninos en 4, si son personajes masculinos, los coge la camiseta y pa'l piso, pa. 17.940, 7.870, ¿cuántas en 10? Ay, ahora sí me perdí. La que está perdida soy yo, de que están hablando. ¿Qué digo yo que tengo que aprender a cogerlos? Entonces tú sabes que Dani habla en doble sentido. Entonces, como tal, hay que responderle igual. Me perdí.
Ah, no, sí, lo entendió. Russia, ese es USA Sor. Sí, ciudadano. Ese es USSR, no Rusia. Deberían haber colocado Rusia, USSR. Son muy vulgares, niños. Están inocentes. No, es que la verdad, no sé que todo lo hablan en doble sentido, entonces ni les provoca. Ay, se me apagó el doble. Está a media carga. Pero no lo es. Eso, o sea, eso parece, pero no lo es. Ah, coger, de agarrar. Ah, ok. Carajo. Yo hago como si no hubiera entendido. Hago tal como mismo. El tío las agarra al vuelo. Ah, claro, mijo. O sea, así. Al toque. En el cielo y en el ¿qué? En el aire y en la tierra. Upa, me hizo el pollo. Solo, ah, cosas. Me hizo el pollo yo. Y después dice que no es perfecto el Dani. Dani te hizo daño cumplir 21. No mentiras desde antes. ¡Ay! Mire quién habla. Yolo, a dormir. Sí, yo le echo crema chantilly a mi esposa. Más rico. Esas no son cosas que se hablan. Tápate de los oídos. Uf. Traes el pollo. Ese es pollo modificado. Me falta ¿cuál? Mucho para aprender. Mira en esta el Yolo, ¿cómo sabe? Y es el más mojoso. Sí. Más bien es el que él es el que se la pasa viendo Brazers. Sí, más bien. Más bien. Y Drox se da cuenta, entonces ya sabe de qué trata. Sí. Ah, ya sabemos qué hacen los hermanitos. USA. Esas no son cosas que se hablan. O sea, que si hay chantilly. Soy una divina. Qué muchachitos son los. El Ken jovencito contra el río ya veteranín. Bueno, ya bajé a menos de rango, estoy en rango 70.000. Empiezo en el rango de 72.000, creo. Round 1. Fight. Tío, que son braces. Es una página de porno. Dani dice así. Pero en el baño. Tum, 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 tum. Se hace que se haga en el baño. Hágame el favor. Hijo de pucha. Ahí en YouTube hay muchas formas de conseguirse las contraseñas. No sé por ahí que arnega el porno es como negar a la madre. ¡Ah, güey, mamá! Ahí está. Dice Dani, le diré a tus papás que le pidan el historial a la compañía de internet. Aleja dice, ya me voy. Adiós. Angie dice, chao Alejita. Nacional, nacional. Drox dice, volví con unas galletitas.
Hablando de sexy, pues viene con galletas. Sí. Sí, Con tal que bueno. no hayas dicho no, y viene con un pie. Ya sabemos para qué es. No, ahorita no, dice, vengo con galletas con crema chantilly. Ya sabemos de dónde viene lo de YOLO. Mandamas. Llegó y se levantó y espantó pájaros, ¿o qué? No. Aquí escuchando la experiencia de su hermanito, ¿puedes creerlo? Me escapó uno, creo. 19 barriles. Sí, me escapó uno. Perro. ¿Comparte el chantilly o cómo? ¿Comparte Ay. el chantilly o cómo? 17, Tío, 22. ¿y cómo sabe que se llama Bracer? Responda. Pues pon algo que tengo membresía. Este, Dani. Esa película es una película, es una página de porno, buena. Entretenida. England. Contra Kami. Fue que descargarme la película de Street Fighter, la animada, la del 94. Película es muy buena. Round one. Este de mi tío cochino. Dice, está bien menso mi hermano. ¿Hermana o ¿Quién hermano? dijo que tío cochino? Drogs. Ah, Yolo. Yolo, de una cochinada de esas vienes tú. Entonces, y no preguntarle a tus papás cómo viniste. Contenido de calidad, de cuánto decís. Qué raro que Angie no lo pellizcó. Ya me cansé. Yo decía, soy tu gordo, yo soy niña, tío. ¿Qué pasó, Yolo? Opale. Dani dice, hermana, esto resuelve muchas dudas. Drog dice, iba por albóndigas, pero yo lo sé, las comió todas y dejaron las verduras. Los cuervos como ahorita, chicos. ¡Ay, bravo! ¡Cúpale! Me la clavó. Que me gustan los y me las comeré en la mañana. A mí gusta reverturas. Ni nada, qué era esta vieja. Ah, me quebró. Maldita. Tío, mande fotos en Discord, Bush. Les mando todas las fotos de mi hermana carita. De mi hermosa carita. Cállate, duro. No, un día esto va a ser un. Yo creo que vamos a decir para este fin de semana, si el internet está bien y todo, pronto hacemos un 2.0 con a jugar Street Fighter, pero los clásicos de arcade. Dice moderador Jesus presentándose, señor Snake. Ah, listo, Jesus, está hola, bien. Jesus, ¿cómo estás? También. La hermosa Kami. Ay, figura del cristianismo. ¡Buah! Este Dani. Pero dice, será baneado Jesús entonces. Pues vale. Ah, hola Jesús. Justo, hablábamos de ti. Pedro. Oigan, ¿ustedes por qué cambian así de temas como así? Sí, así como tan random. Y después dice que somos nosotros que cambiamos de tema random. Y son ellos los que cambian de tema random. 0.2 para el sábado. 0.2, esta semana. 2.0, menso. Eso, 2.0 de la que leyó al revés fui yo. Balrog. Dani dice, yo tenía una figura. Me hicieron vaciar por culpa de Angie. Vendí y me arrepiento, dice Dani. Pues depende, ¿no? Cómo esté el computador y cómo esté el internet. Jesus dice, yes, hey. Hola Yolo, hola Dani, hola Dross, hola tíos, hola Jesus. Omitan al ruedo. Drox dice, es que somos ya pros Casino. en
esto de pláticas. ¿Hablaban de mí? ¿De quién? Pues, Jesus, si tú eres crema chantilly, sí, sí. Y si trabajas en Brazers también. Y es que en realidad Jesus es el pelón de Brazers. Sí, Espíritu Santo. Dice Dani. No entiendo. Aquí que yo no nos estaba dando unas clases. Nos tenía anonadados. Sí. Yo siendo tú, Drox, a tu hermano no le doy la mano durante una semana. Va a tener toda pegajosa. Y no propiamente de galletas. Sí, bueno. El tío goloso. Puta, Jesús, puta, el puta. Estaba diciendo que Viola Pais despreza con mucha... Y que me tiró. Drox dice, ah, sí, Jesús, serás bañado. Yo los arre y te quitarán el moderador. Tú cállate, Dani. Ustedes sí, qué cosa, hola. Cero cosas. You win. Ese de Raccoon Ball Rock tiene buen punch, pero es muy lento. Mi mamá es muy muy despacioso. Nunca acepté pastel de cumpleaños. Nunca acepté Venga. Pastel de cumpleaños de Yolo. Sí. todo con la mano. ¿Quieres ser humanito? ¡Ay, qué guácala! ¡No! Me di una cosa. Ay, Snake es más fuerte. ¡Stain! Gracias por el dato, dice Drox. Yo lo dice. Yo soy un y estoy bien fuertote. Ok, no. Shh, Dani. Todo chaquetero, libre, ¿vale? Ajá, di palo. Yo lo dice, le daré pastel de mi mano. ¿Quiere pastel, tío? No, gracias. Este gas una rieta pa' jugar. Ay, qué cochino. Este es más berraco que el propio Vega, digo que el propio Bison. Upale, mijo. Maldito. Sí, yo sí que lo cogía también cuando lo jugaba harto. Perro, déjeme. Calmado, indio, hijo de madre. Uy, qué desgraciado. Y en vez de abdominales, hace bicicleta el menso. Dani, el diablo tiene brazos de físico. Sí, no, creo que se haya sido yo. Se los va la rana. La gartija, sí, señor. No le haga caso, el gordis. Al gordis. Así estará. Qué pecado. No, yo sé que el Drog siempre ha hecho ejercicio. Yo no lo he visto. Es decir, no hace el ejercicio, sino no sé cómo le está yendo con el ejercicio, ¿no? Hijo de madre, riata este. Ah, ya. ¡Miércoles! No, esto está muy berraco. Hazme dos y las puntas de azul. Ahora decora el patio. Yo lo hice. Ah, sí, ya tengo una foto de Drogo. Pucha, este ahora sí me supo. Se le enseño la foto en Discord. Listo, Yolo. El ejercicio lo dejé y comencé antier. Ya se la mando. Listo, yo lo hola, pero estos niños y qué cosa. Spain. Sí, los jefes más trancas de ella. Jesús. Hola, sí. ¿Qué pasó con Jesús? Es que se había reportado y me pensé que iba a estar acá. Tavern.
Taberna de Flamenco. Sí, ustedes lo sacaron corriendo, niños. Tocó lo puto. Lo mataré ahorita, vuelvo. Ahorita vuelvo. Se crucificó y Dani dice, iré al infierno. Sí, yo sí creo, Dani. Ah, por el baneo. Ah, no creo. Ya está por ahí. Calladito y escuchando. Tocó a lo puto. Porque para pelear contra Vega es una reata. Vega, y la máquina de Vega es una reata. Por favor. Déjeme salir. Sigo aquí. Es que prefiero no entrometerme. Ah, algo que me entiendo. Carajo. Oh, qué poco. ¡Corre, mamá! Uy, Jesús. Yo lo entiendo. Carajo. Sí, sobre todo no, pero que sale con lo de crema de chantilly. Sí. El más chiquito y este. Mierda. ¿Debe salir? ¡A Duque! Preciso la saqué cuando era. Ah, se la sacó unos con todo el máximo. Ah, bueno. Casi que no. Contra Bison. Bison es cansón, pero no es tanto como Vega. Dani dice, Jesús, solo hay que entender que YOLO es chaquetero. Chaquetero. Y a Alex le gustan las monas chinas. Dylan. Shh, Dani. Si soy yo, ¿no? Fíjate que chaquetero, ¿no? Sí. Sí, ya me tienen. Psycho Nightmare. Sí, gracias. No. La canción de veces es complicadita. Tienen traumado el celular. No se la mete el celular. Ja, ja, Don Pajas le dice. De Jesús. Don Pajas. Ay, déjeme concentrar, Jesús. Yo lo hice. Van a matar por culpa de Jesús. Daniel, Jesús, yo lo hice. Daniel no sabe cómo me llamo. Dani, ¿qué dijiste? Sí, ajá, Jesús. Ya dice, pajilla. Muy lejos. Qué muchachito. Sí, lo malo es que no le puedo dar espacio. Dios, ¿cómo me llamo? A ver, Isai. Isai. Bien, lo pude quebrar. Isai. Final stage. Round two. Carajo, deja de otro. Ya que es con el gatillo. Lo dice, no, que Jesús le quitaría el moderador y que me lo darían a mí. ¿En qué momento? Se droga. Y cara de culo. Ay, perdón. Uy, vea. Me llegan a venir al canal, ya sé por culpa de que no. De droga. Yo le dice, no. Hubiera sido yo el que hubiera leído, me hubieran regañado. Sí, mira, sí, mira, inquisidora. No, droga. Soy único y diferente. Déjeme salir, hijo de mamá. Yo lo hice. Bueno. Bien, ahí está. ¿Qué? Vega me dio más testigo, madre del baile. Ustedes como se tratándola. Qué mal están. Niños estos. Tío Vanelo. Voy a banear a esa Angie por grosera. Tía grosera.
Y Dani, como siempre. Ah, no, Dani más bombero. Yo solo lo escribí. Ah, sí, ¿no? Menos mal que escribiste solo eso, ¿no? No, sí, ya escribí otra cosa y no lo leí. Turu, turu, tu. ¿Y el ganador? ¿Eh? Ya le agarré las ¿A dónde fue? ¿Y tú para qué le coges las nalgas a Drogs? Ay, hijo de madre. Ay, entre Calla. Manitos, ay. Venga, venga, yo a las Calla, cosas. Lloro. Un hombre le da la espalda al podio de campeones y camina hacia el próximo desafío. Ay, yo no sé. Río ¿Ustedes en qué se la pasan? Fighter. Chino está en Gamines, uy. Vegaminosos. Bueno, parcerísimos ellas del chat. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto hay de punto? 16.800, nada más calma. Puedo llegar hasta 100.000. La única forma de llegar a 100.000 es con la historia. Ahí se ve, están todos pachos. Sí, Drog, ya me imagino que la habrá pegado. Son los hermanos hormona. Los hermanos hormona. ¿Qué dice, muchacho? ¿La seguimos otro rato y la dejamos hasta acá? ¿O qué dice la patrona? Calla, yo no. Dios mío. Partida igualada. Esto es mucho igualado. Sala de combate. Ay, qué muchachito. Capcom Factor Network. Otro rato, dice Dan. Y la patrona, es que la pantera iba a decir yo, la patrona. Entonces vamos aquí a historia. Y vamos a historia de personaje. Acá el Decker. Que son solo 4 peleas. Dice Dani, 15 minutos. Otro rato, dice Jesus. Vamos a cortar las cinemáticas porque eso no me interesa. Entonces me interesa sacar puntos. Aquí se me dan puntos de eso. ¿Y culpa de quién, Jesus? Hola, Jesus, ¿y a ti cómo te dio en el colegio? Todavía sigue estudiando. Muchachos, ¿ustedes cuándo es que salen a vacaciones? A los de México, ¿cuándo salen a vacaciones? Unos dicen que ya salieron y otros dicen que la otra semana. Los que desertaron ya salieron. Y la hermana de Dani, que Dani no tenía ni idea, pues que supuestamente salía la otra semana al parecer. Eso es falta de comunicación. Ah, es que con quieres mucho más breve jugar. Eso. ¿Y para qué te lo quiere ver? Ustedes son los hermanos más raros que conozco. Yo lo dice Drox, se llama Alejandro. Chichón, panzón, puerco y cara de culo. ¿Otra vez? China y wea madre esto. Reprobado. Diga careano o carenalga. Así, así, así. Suena más bonito. O carenalga. O care de rier. No. O sea, vive no, vuelvo a leerles. O sea que me vive fruncido. ¿Sí o no? ¿Vive con la cara fruncida o qué? No te digas, no te jugo porque fue todo. Dice Jesus, ya salí de vacaciones. ¿Te jugo? Y si me lo escupes. Pues te lo escupí. Ay, no. Ese es mi hermano, que es bien marrano. Y te salió en verso sin ningún esfuerzo. Se hizo en la pata, ¿no, muchachos? Qué cosa tan impresionante. Ay, por favor, muchachos, me hacen un favor, ¿les recuerdan los berracos horarios a Drox? No, digo, a Drox no. A Yolo, para que no me esté bombardeando cartico el Discord. Tengo un... Perdón, Drox. A Yolo. Drox, dale un zape a tu hermano y acuérdale los horarios. Que si me lo escupes. Más rico. Hola. Sé en lo tuyo. Pues claro, el que juega con este man es... ¿Cómo no ganar? O sea, con un botón saca las especiales.
A mí sí me cuesta trabajo con Ryu. Ya está el romper la cabeza. No, no dijimos que le rompiera la cabeza. No, que le es un zape. O quiere carne molida. ¿A qué horas es el dire? Dice Yolo. A ver, Drox, por favor, le recuerdes a tu hermano. Ustedes dicen. Ustedes saben, muchachos, que los miércoles y los jueves nosotros el directo se hace a las 10 de la noche, ¿no? Para que me estén jodiendo. ¿Va a ser directo? ¿Sí o no? ¿Va a ser directo? ¿Sí o no? Cuando me paguen, ahí sí me pueden recriminar los horarios. No me están pagando. Y ni por esas. Muchachitos estos. Sobre todo en Yoro. Mientras no muelas la carne con los dientes, está bueno. Será difícil. Todos los peces son bien psychos. Dice Drop, listo. Ah, es que el ataque al poder de ese es más crítico. Más, o sea, todo para Fernando con estos. Con Ryu simplemente es el que carga las doke nomás. Están las cuatro peleas, sí. Se embarca este juego así muy pelota, lo bien. Ah, no, solo se puede una vez. Cuatro peleas también, creo. ¿Y cuáles son las verdades del tío Yolo? Tú. Oigan, hermanos, hormona. Cuando cumplen años. Yolo. Ve, Dross ya cumplió años. Sí. Contra el gay de Vega. Yo creo que el Street Fighter 2. Todos los de España se pusieron de mal genio que porque les ponían a Vega y que decían que no eran gays. O sea, solo con un botón sale feo. Es la forma puto de jugar. ¡Ay, se me apagó el celular! Yo cumplo un día en un mes y en cada año. Ay, se me está haciendo ese tiempo. Eso ahí no le se puede ni nada. ¿Para qué? Le das play y le das el volumen. Y play. Para que suene. Forever, whenever. No, muchachos incrédulos. No, yo no cumples años. Nash. Antes de nacer. Ya con esta vieja no se pelea ni por el carajo. Apaga el televisor. Movistar se lo jugó con eso, el análogo. Katie Over. Cierto. Not bad. That should have been enough to beat him. You are strong, but 3000 FP. No sé qué comprar acá cuando llegue a los 10.000. Voy a mirar si compro un. Voy a comprar el escenario de Ryu.
Después compró, cuando vuelva a completar otra vez así plática, compró Akuma. No te creas, eso sonó muy extraño. Sonó muy extraño. Yo le dije, ¿quieres que le... Jesús dice, me invoco. ¿Quién dice? Ah, no, pues que Jesús solo se la pasó de Fortnite. Para Jesús Fortnite es como el Minecraft. Ese es el Fortnite hoy en día es el nuevo Minecraft, si no sabían. Tuviera aquí el Mortal Kombat XL, también le estaría dando así buen madre juego. Ya me perfil el peleador. A ver cuánto van. $32.800. Bueno, ahora sí vamos a dar hasta acá, muchachos. Hicimos dos historias, hicimos un arcade ahí larguito y jugamos online. Bueno, parcerísimos y bellas del chat, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos veremos el día de mañana, o sea, el día de hoy, viernes. En la noche, yo sé que no he estado haciendo directos en YouTube, pero es que siempre, esta semana nos ha tocado con Angie salir en las tardes. Entonces, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Se van por la sombrita y como siempre decimos, tienen televisor. Ahí se ven. Chao, muchachos. Se cuidan. Chao, chao. Dani, ¿qué es lo que que estás diciendo? Y Dios mío. Chao. Chao, Chao, muchachos. chicos. Cuídense. Juicioso. Sos. Nos vemos más tardecito. Chao, chao.